Para los especialistas podría ascender a más de 15 millones de euros, unos 16.134 millones de dólares. Unos 16.134 millones de dólares. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borussia, que siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Bien, muy bien. Hecha la introducción, entonces, les cuento que él está en Nápoles, que fue a recibir una distinción. Ahora mismo él nos va a contar. Así que le damos la bienvenida a Víctor Hugo Morales. Qué lindo tenerte en la tarde. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bienvenido. Bien, bien, Karina. Muchas gracias. Me da mucho placer estar en contacto desde una ciudad tan maradona. Aquí me sorprendió la noticia que ustedes han puesto como el comienzo de la entrevista y no podía salir de mi asombro porque de alguna manera tuve una lateral participación en las protestas de Diego cuando no aparecía el trofeo. Un gran periodista, Laurent Torchú, de una revista France Football de Francia, en determinado momento, no hace mucho tiempo, antes de la muerte de Diego, naturalmente me pidió la posibilidad de entrevistarlo, de ver si yo podía mediar, y efectivamente hice la gestión. Sí. Ante Diego, explicando de qué tipo de periodista se trataba, porque él no quería hablar mucho con France Football, algo había ocurrido. La cuestión es que dio la nota y en esa se produjo la última vez que Diego protestó porque no podía encontrar su trofeo. Salió entre las cosas más importantes de lo que dijo en esa nota. Ahora, estando aquí en Nápoles, por motivos más personales, pero siempre referidos a Diego, sí, me encantó saber que ha aparecido el trofeo. Pero al mismo tiempo me pregunto con qué derecho van a ser otros que no sean, qué sé yo, los propios familiares, los que participen de subasta. Totalmente, eso nos parece muy raro y por eso queríamos preguntarte a vos, Víctor Hugo. Primero, a ver, ¿por qué no es tan conocido esto de que Diego Armando Maradona ganó un Balón de Oro? No digo que no se sepa, pero no lo conoce todo el mundo. Es como una situación que quedó medio tapada. Ahora, ¿qué opinás con esta versión de que fue la mafia italiana que se lo robó del Banco de Nápoles? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué sabes de esa historia? La versión que yo tenía es que lo tenía un banco de Francia. Ah, de Francia. Y que, sí, pero de las versiones son variadas, ¿eh? No me hago cargo de lo que yo creo haber entendido que había sucedido. Sea como sea, el derrotero del trofeo lo deja en manos de este Franco Argelino, creo que es, que ahora entregó. Finalmente, porque la policía lo encontró, lo que es el Balón de Oro, que efectivamente ha quedado perdido en el tiempo. Solamente Diego de vez en cuando se acordaba y protestaba, porque le tenía mucho cariño, porque no nos olvidemos que el 86 fue el año que le permitió a Diego ser claramente para todo el mundo lo que era para nosotros, el mejor jugador. Pero una cosa era decirlo en Argentina y que algunos lo sostuvieran en Italia, y otra cosa que todo el mundo asumiera para siempre que Diego era el mejor jugador. Ese Balón de Oro era un premio excepcional. Todo el Mundial del 86 siempre tuvo que ver con Diego. Claro. La película se llamaba Héroe, la única película que tiene un título de esa naturaleza, porque se hablaba del heroico juego de Maradona en ese campeonato del mundo. Es muy especial para él, lo fue siempre ese trofeo, y a mí me da pena que estuviese quien estuviese detrás de la primera parte de la historia, la misma culmine de esta manera. Pero también es verdad que me dio una cierta tibieza en el alma saber que Diego una vez más y por alguna razón es tan presente, tan vigente como marcó esto, de lo que habló absolutamente todo el mundo. Claro, totalmente. Y vos que has tenido la posibilidad de compartir tanto tiempo con él, de conocerlo, de ser tan cercano al querido Diego, ¿qué sentiría hoy al saber que reapareció ese balón? ¿Por qué él falleció con esta seguridad de que alguien se lo había robado, de que se había fundido el oro? ¿Qué sentiría hoy Diego con esta noticia? Sacaría pecho al estilo Diego y estaría seguramente mostrando la idea de que tenía razón. Yo sabía que ese trofeo tenía que estar, que tenía que estar en algún lado, porque él siempre pensó eso. Él siempre creyó. Yo no sé dónde sale la versión
Las novelas que acompañan la vida de Diego son muchas. Debe estar la versión de que a él le habían dicho que lo había derretido. Quizás lo dijo él, pero quizás lo inventaron. Yo no podría determinar cómo fue que se dijo eso. Sí. Lo concreto y lo importante es que Diego estaría muy feliz, naturalmente. Total. Alguien que reencuentra, uno pierde una medallita en un cajón alguna vez porque la regaló alguien querido, la pierde de vista, pero siempre se acuerda de esa medallita, un día la encuentra y le da una enorme satisfacción. Imagínate lo que es encontrar un balón de oro que sintetiza la magia y la heroicidad deportiva de Diego en el Mundial del 86. Y sin lugar a dudas que ese dinero debería quedar para su familia, ¿verdad? Para sus herederos. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo. Lo primero que planteé, lo primero que dije en algún programa mío de radio, justamente no puedo entender por qué alguien va a participar, va a tener los beneficios de una subasta millonaria de algo que le corresponde a Diego. Es como si, qué sé yo, hubieran perdido los derechos de una casa que él tenía y alguien que encontró se quedaba con la casa. Si se puede claro. demostrar, como ya sucedió, que efectivamente es el Balón de Oro de Diego, sí. se lo tendrían que entregar a la familia y que la familia haga lo que quiera. A lo mejor la familia le interesaría ponerlo en una repisa y retenerlo sí. o a lo mejor subastarlo, uno no lo sabe, pero Totalmente. Me parece que el derecho primordial es de la familia. Ahora, recién en esta especie de ensayo, ¿no? que dice, ¿qué diría Diego al enterarse de que apareció el Balón de Oro? Lo que te quiero preguntar o te quiero sugerir es, ¿cómo se lo extraña a Diego Armando Maradona, verdad? Ya hace un par de años que no está con nosotros, pero digo, estamos viviendo un momento tan particular en donde hace falta un Diego. Y, bueno, no sé, es mi sentimiento, es mi sensación, soy profundamente maradoniana y por eso quería decirte o preguntarte esto mismo. ¿Qué sentís vos? Comparto plenamente lo que decís. De vez en cuando me invade una gran tristeza, pero en otros casos, como en este, me vuelve una sonrisa pensando en Diego y esas ocurrencias ahora del destino que determinan que él vuelva a ser una noticia muy fuerte en todo el mundo. No debe haber diario que no se haya ocupado de lo que ha sucedido. Pero sí hay una gran nostalgia, imagínate en mí. Yo estoy aquí en Nápoles como fruto de lo que fue el relato de ese gol de Diego. Claro. La hazaña fue de él y parece que yo lo acompañara con el relato y he sido mimado, reconocido, me han puesto títulos rimbombantes, cosas muy lindas de escuchar. Por supuesto que está en mi ubicación no creérmelo, pero igualmente es muy grato lo que he vivido. Siempre Diego tiene tanto que ver con mi vida, la cambió, es una bisagra en el momento de haber relatado aquel gol. Y entonces estar aquí en Nápoles y en ese mismo momento, con esa casualidad que aparezca la noticia sí. de lo que sucedió encontrando el trofeo, me pareció mentira y otra vez me invadió. Yo te diría que con Diego me acompaña permanentemente como si la llevara de brazo la melancolía. Totalmente. Ahora, lo que no quiero dejar de preguntarte hoy, que tenemos esta posibilidad tan linda de charlar y aparte que estás hablando del gol del siglo, preguntarte, ¿cómo fue que tuviste en ese momento, que fue apenas un minuto y pico, la dimensión de que estabas relatando un momento que iba a quedar para siempre? Eso te quiero preguntar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te diste cuenta en ese momento que eso que estabas viendo era eterno? Es que fue muy grande. Fue extraordinario lo que sucedió. Fue mágico, artístico, pleno de coraje, de valentía. Era contra los ingleses. Tenía un altísimo significado emocional para todos los argentinos. Así que el impacto que viene por el lado de la emoción es muy fuerte, pero también por lo que acababa de ver allí, en esa aureola de oro que lo envolvía mientras él corría, iba una de las grandes hazañas deportivas de toda la historia. Así que tomé la dimensión y sobre todo pude expresar la alegría que significaba que el equipo pasaba a ganar 2-0, y con eso estaba asegurándose la victoria frente a los ingleses. Después tuvimos algunos sustos, sí. pero era muy, muy fuerte lo que acabábamos de ver y nada más repasar la jugada por experiencia que tengo por otra parte. He visto millones de jugadas y sé que esta es la incomparable de toda vida. Aún no se pudo superar la jugada de Diego. Por eso la frase en la jugada de todos los tiempos, claro. creo que es la más feliz de todo el relato, porque efectivamente las cosas se dieron así. Impresionante, una hermosura. A ver, Ventura, dale. Sí, Víctor Hugo Ventura, un abrazo a través del océano. ¿Cómo estás?
Yo quiero distinguir algo del momento de lo que estás contando y que tiene que ver con el post-guerra de Malvinas, que Diego fue como un poco la persona o el acto que de alguna manera se cobró la revancha al Imperio inglés. En el primer gol, Diego le gana en su tierra con un gol de trampa, un gol con la mano. Y en el segundo hizo una maravillosa jugada. En el relato de Víctor Hugo, que para mí es una obra de arte que tiene que estar en un museo, un relato al que se le puso letra de tango, en el relato dice dos o tres metáforas, como por ejemplo barrilete cósmico, o cuando dice ¿de qué planeta viniste? Dos cosas que son maravillosas. Lo que siempre le quise preguntar es, ¿esas frases las estuviste estudiando sabiendo que iba a sacar algún conejo de la galera Maradona? ¿O la improvisaste y te vino en ese momento de inspiración, te vino al relato? Lo de barrilete yo lo venía diciendo en los partidos anteriores de vez en cuando. La razón no importa, pero era una manera también de hablar de eso inatrapable para sí mismo, decir, un rileto no sabe ni él mismo qué es lo que va a hacer en el movimiento siguiente. Y cuando aparece la jugada, uno siempre en el relato fantasea, disparatea, los relatores somos así, y todo es universal, y van las estrellas, y van las galaxias, y va la eternidad, a todo aquello que uno intenta darle una metáfora que permita evaluar la calidad de lo que se ha visto. La jugada de todos los tiempos, ya lo mencioné a la pasada, y después hay un detalle intuitivo muy fuerte que es en el comienzo de la jugada cuando digo arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Uno no dice a cada rato esto. No. Parecía que era parte de un libreto que ya estaba hecho. Pero te diría que los relatores, por lo menos, estoy seguro que todos los colegas son así, no tenemos tiempo de elucubrar cosas, porque si vos escuchás el gol te das cuenta que sucede a tanta velocidad que no hay manera de memorizar absolutamente nada. Lo que hay es una tendencia a engrandecerlo todo, y con Dios se puede, porque cualquier adjetivo le va bien, y buscar en uno por entrenamiento. Yo soy capaz de tirar un intento de metáfora o una idea para cualquier gol que se le ocurra, me decís un nombre, me decís un partido, y yo estoy seguro que por entrenamiento puedo sacar algo que diferencie lo que es el trazado común y corriente de un relato deportivo. Así que viene por ahí, sí, es inspiración, es suerte, te diría, porque también he dicho muchas veces, gracias a Dios por esas ocurrencias que permitieron que el relato se celebre y que mi vida, a partir de ese relato, por lo menos en lo internacional, estoy aquí atendiendo periodistas, dando una conferencia de prensa, es una cosa insólita. Me gustaría contarles, pero no sé qué tiempo tienen, tomo 30 segundos. Por supuesto. Luis, para decirles que lo de Nápoles es maravilloso, pero supera ampliamente la palabra. Uno camina por las calles y encuentra a Diego por todos lados, pero por todos los sitios que ustedes puedan imaginar. Gente todavía con la camiseta de Maradona. Y en un restaurante viene el menú y viene con una fotografía de Maradona. ¿Me pueden alcanzar lo del restaurante de anoche? Es decir, en todo momento uno encuentra el espíritu maradoniano. No hay una ciudad en el mundo, por eso también uno ama a Nápoles, que tenga tanta gratitud. Esto, mira, esto te lo da, esto viene con el menú. Ay, adentro qué hermoso. Viene un restaurante que no se llama Maradona, no tiene nada particular especial. Así se vive en Nápoles. Yo digo, no hay una ciudad que a una persona de la política, de la cultura, le agradezca tanto como Nápoles. Te da una simpatía. Sí. Además de que los napolitanos son ciertamente muy atractivos en su identidad, está también esto que a ellos, por otra parte, los convierte en argentinos. Alguien dijo que Nápoles es la ciudad sudamericana que está fuera de Sudamérica. Tan solo eso, pero parece que fuera parte de nosotros. Es muy emocionante esta ciudad que mezcla la belleza con el caos. Sí. Y que tiene a Maradona como símbolo, compitiendo mano a mano con San Gennaro. Y eso somos. Maestro Víctor Hugo, Luis Bremer lo saluda. Creo que el caos y la belleza tiene que ver con Maradona. Y además, para quienes no conocen tanto a Víctor Hugo, ama el teatro y ama el tango. Somos poesía, somos
teatralidad y somos Maradona. Y sin pedirte que seas exégeta de Diego, ¿pensás que le gustaría estar donde finalmente posiblemente estén sus restos, que es en el mausoleo allí en Puerto Madero, en Huergo 10? ¿Era un lugar que vos, que tuviste charlas íntimas con él, pensaba en que era un lugar posible? ¿Hubiese añorado otro lugar? A mí me da la impresión de que es bueno para la Argentina, bueno para la ciudad, tener un lugar al que pues sea atractivo y fácil llegar, como sucedería con un mausoleo para Diego. Naturalmente, apruebo la idea. Me parece que es un respeto grande para un símbolo. Es inmenso. El taxi que me trajo ahora no me cobró, porque así volteó un poco y se ve que ha visto algunos videos, etcétera, sí. Y le pareció reconocerme y me empezó a buscar. Dice, ¿usted en qué trabaja? Trabajo en un radio. Imaginando. Sí. Dice, sí, a mí me parece. ¿Qué hace en radio? Digo, soy el relator del... El relator del son de Diego. El tipo se dio vuelta, claro. Sacó cuadernos, lápices, me hizo firmar y cuando llegamos no hubo manera de que me cobrara.